Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo video de este canal. Bienvenidos a un nuevo video de Iron Saga. Muy bien chicos, pues vamos a comenzar con el video de hoy. Y sí, hoy me toca armar a mi Brunhild. La vamos a armar, ya tengo los fragmentos necesarios. Y eso, que me salga o no me salga la copia de Brunhild en la esfera que ganamos en el asalto al jefe, pues aún así lo voy a hacer, porque como dije, tengo los fragmentos necesarios. Y que me salga una copia además ahí, bueno, si me sale de más, lo desmantelo, ¿no? Sí. Pero eso, ¿no? Vamos a ir primero a abrir la esfera y luego vamos a armar a Brunhilde, que ya tenía una copia en el inventario. Y si me sale otra en la esfera, pues sería genial. Pero me da igual, porque como dije, tengo los 150 fragmentos, así que tengo como dos copias de más. Pues, sin más que decir, vamos a comenzar. Vámonos al inventario y vamos a ir a la parte de la esfera. Ok, aquí está. A ver si nos sale. Recuerden que aquí nos van a salir 10 mechas aleatorios con la probabilidad de que nos salga el mecha que, pues, del cual lleva el nombre, ¿no? Que es Brunhilde. 1, 2, 3. Es que esto es ridículo, hombre. Me sale el mecha cuando no quiero. Ya, tenemos una copia más. No, no hay problema. Esto igualmente me da igual. Ok, vamos acá. Y vamos a ir a desmantelar los otros mechas que pues me salieron y no voy a usar de todos modos. A ver, a ver, a ver. Uno, dos, tres. Vamos a tener cuidado. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ok, con eso son 10. Pero ¿dónde está Brunhilde? Cuidado que la vayamos a desmantelar. Cuidado. No la encuentro, ¿eh? Brunhilde. Ah, aquí así va a estar. Ok. Lo desmantelamos el resto y ya. Como tenemos dos copias de Brunhilde, nos falta conseguir los tres. Así que vamos a ir al inventario. Y vamos a ir acá. Fragmentos. Por fin vamos a armar a Brunhilde. Ok. 177. Ok. Me faltan dos copias. Ay, por Dios, ¿qué estoy haciendo? Brunhilde y componer. 1, 2. Tengo 2, 3, mejor dicho. Sí, está bien, 3. Y las componemos. 1, bla, 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 y ya. Presentación y ya. Ahora sí. Con eso ya está. Retrocedemos. Y esta vez nos vamos al hangar. Y pues nada, nos toca buscar a Brunhilde y armarla. ¿Dónde está? Es que siempre la pierdo. Ok, aquí está. 1, 2, 3, 4, 5. Justo. Apretamos acá. Mejorar. Y vamos a apretar el botón del centro para mejorarlo de una vez de golpe. Ojo, que en esto me he tardado mucho en subir el video porque justo 2 días antes me había gastado todo mi oro, ¿eh? En algunas cosas y bueno, ya no me iba a alcanzar para hacer el retrofit ni nada por esto. Así que recuperé un poco ese oro y ahora pues por fin puedo, ¿cómo se dice esto? Ya podría mejorarlo. Ok, listo. Ya tenemos a Brunhilde a full estrellas y vámonos a hacerle el retrofit. Ok, retrofit. Es que esto es ridículo, hombre. Me sale la copia de Brunhilde cuando no quiero, Cuando ya tengo las copias necesarias, pues me tiene que salir de más. Pero bueno, no interesa. El objetivo era conseguirla y ya. Ok, vamos a aclarar algo aquí. Que el retrofit que vamos a conseguir con este mecha no es un retrofit mejora del anterior retrofit. Es un retrofit aparte. Como pueden ver, Brunhilde está arriba en el centro y hay dos tipos de retrofit. Obvio que el último que salió pues mejora un poco más de lo que era además antes, ¿no? El retrofit antiguo es casi lo mismo que el de arriba, pero pues es un poco más distinto. Este en cambio ya va un poco más potenciado, así que pues me voy a ir por el último. Ok, pues sí, hay que desbloquear el retrofit. Ok, me pide 300 puntos de retrofit. Eso es mucho, ojo, me pide mucho, La espada esta que conseguí las partes y todo lo demás, pues que ya tengo. Muy bien, pues confirmamos, ya está desbloqueado. Y ahora solo toca hacerle el retrofit. ¿Va a tomar 2 horas? Claro que sí. Listo, ya está. Y con eso, amigos, pues ya estamos poniendo a Brunhilde con el retrofit en marcha. Ojo que este retrofit me va a gustar mucho porque se ve un poco más distinto el mecha y está hermoso, la verdad. Me gusta el diseño. Se le aumentan unas púas atrás, no sé qué son, pero se le aumentan, Y bueno, obvio que después de esto, pues vamos a poder ver este mecha hermoso porque me gustan los mechas del Valhalla.
son hermosos en aspecto, tienen aspecto más humanoide comparado con otros que son medio cuadrados. Ojo, hay algunos que son buenos, tampoco se sientan mal con algunos mechas, pero bueno, los del Valhalla tienen un aspecto único, más humanoides y todo eso. Me recuerda a los Evas de Evangelion, aunque los Evas de Evangelion eran delgados, hay que ser sinceros. Pero bueno, una vez hecho el retrofit, pues ya podré usar ¿cómo se llama este cutting? Cutting, ese GIF animado, y bueno. Y ya veremos, ¿no? Y si no lo usa, pues de todos modos no me interesa. Yo quiero que tenga más vida y todo eso. Pero bueno, ya debo decirles que Brunhilde ya tiene una vida base un poquito baja ya de inicio. Así que habrá que mejorarla con una mejora de armadura en la base. Pero eso cuando pues ya. ¿Cómo se dice? Cuando ya le haga el retrofit. Pues bien, vamos acá. Una vez que lo mejore, pues vamos a ir aquí. Optimization. Vamos a poder agarrar a Brunhilde y hacerle una optimización a su armadura. Ok, a ver, a menos que podamos ahora, ¿eh? ¡Ah, sí, sí se puede! Esto me va a costar oro, ojo. El máximo es 5 a lo que puedo, porque ya ese es mi límite. O sea, se me va a ir todo el oro ahí, según sé. O la mayoría, y vamos a aumentarle más 500 de vida, ¿eh? Pero eso lo voy a hacer después. Necesito oro, estoy pobre. Bueno, pues chicos, eso quería mostrarles. Como dije, voy a hacer videos así cortitos explicando y mostrando cosas. Espero que les guste. Y bueno, no se preocupen si no tienen a Brunhilde, pues ya van a venirse otros buenos mechas. Y bueno, ustedes en eso ya saben cómo se siente armar un mecha. Te sientes, cuando tienes un nuevo mecha, pues te sientes mejor. Tienes esta sensación de haber. De genialidad, ¿no? Me siento feliz, ¿eh? La felicidad que da armar un mecha full estrella si es el Retrofit. Bueno, chicos, pues como siempre digo, espero que le den un buen like, compártanlo con sus amigos y si no están suscritos, suscríbanse, que eso siempre ayuda al canal. Díganme a ustedes en los comentarios qué les pareció el Retrofit, qué les parece, les gusta la pinta, les salió en la esferita el Brunhilde o bueno, si han tenido suerte, les ha salido otro mejor mecha, ¿eh? Tal vez, porque en Esfera una vez me salió un mecha que ni siquiera tenía que salirme, pero me salió. Sí, todo eso, pues díganme en los comentarios. Cualquier duda, cualquier pregunta, igualmente ahí. Bueno, chicos, ahora sí conmigo nos vemos en otro video. ¡Chau, chau!